estàvem vestint ja per anar cap a l'hospital i bueno, va passar de contracciones de dilatació a contracciones d'expulsió de repent i bueno, mos va agafar aquí. Estar con contracciones que llevas bien y de repente decir no, 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 vámonos al hospital, y fue como no, no, al hospital no, llama a la ambulancia que está saliendo. Dimecres 10 de juliol, falta un quart per a la una del migdia, carrer dels Tarongers a Ses Païsses. Enrique i Ana Lucía comproven amb preocupació que no arribaran a temps a cap missa per tenir el seu segon fill. En Jos accelera massa la seva arribada al món. Laura, una amiga del matrimoni, arriba just en el moment necessari per donar un cop de mà. Yo estaba escuchando a la chica del 061 con mucho trabajo, porque tenía a Ana gritando por aquí y Enrique por aquí, y yo intentaba pues decirle a Enrique lo que me iba diciendo la chica y viceversa. Lo que decía Enrique yo se lo transmitía todo a la chica, digo yo, aquí que no se quede nada por el camino. Ella dándome indicaciones, me dijo, bueno, ahora cuando salga la cabeza, gira hacia abajo, la vas a girar cap abajo, y ahora en la siguiente contracción, bueno, pues empújalo hacia el culito, hacia el culo de la mamá y acompaña al bebé. La Guàrdia Civil es persona al domicili perquè algun veí els alerta dels crits de la dona. I fins a 7 professionals d'emergències en 2 vehicles arriben a Ses Païsses, però ja només poden comprovar que mare i fill estan en perfecte estat. Nos dejó que si nos queríamos quedar aquí, que perfectamente, porque estaba todo ya, está todo hecho. La doctora Immaculada Díez du 21 anys fent feina a la UBI mòbil i fent guàrdies al centre de coordinació del 061. Va ser qui va atendre el naixement d'en Jos. Les pedí que pusieran el altavoz del teléfono, ja que tenien una amiga del matrimoni que estava en aquell con ellos, y la amiga estaba un poquito más tranquila. Le dimos todas las indicaciones a la amiga, paso por paso, sobre lo que tenía que ir haciendo, y todo finalizó pues con el nacimiento del niño. Finalizó el servicio con un aplauso aquí en la central de coordinación del 061. Els naixements a cases particulars no són, però, tampoc freqüents. Es muy habitual, sí, es habitual, no siempre todo el mundo llega a la clínica o a l'hospital. Un dia que romandrà tota la vida al cor dels pares d'en Nolan i d'en Jos. Un instant que varen voler immortalitzar amb aquest selfie.